Más bien. Sí, tienes cuidado. Sí, en angular. Eso. ¿Cuándo? Esta manada de arcos. Ah, qué bueno. Ah, ¡hey, hey, hey! ¿Qué más, amigos y amigas, mis osos y mis ositas? ¿Cómo están? Hoy estamos en otro maravilloso día con pura energía positiva en nuestras truchas maravillosas. ¿Listo? Si escuchan mensajes es porque la gente del WhatsApp la está rompiendo, muchachos, mandando mensajes que da miedo. ¿Qué? Hoy vamos a ver un tema muy interesante acerca de la póliza de garantía de esta moto, porque debido a un daño que tuvo mi moto en este viaje, me tocó llevarla en grúa hasta Medellín. Entonces necesito que por favor analicen esta póliza de garantía, que es muy importante que la tengan en cuenta, señores. Por eso este video se llama Expulse 200 Urgente. Señores, es urgente que sepan eso. La póliza de garantía establece los términos y condiciones que las personas deben tener para que Giro Motor de Colombia les pueda responder, ¿ok? Entonces la primera parte es que la garantía del vehículo de dos ruedas tiene un alcance. ¿Qué alcance? El alcance dice que esto está sometido a términos y condiciones. ¿Y cuáles son los términos y condiciones? Que Giro está obligada a cambiar o reparar alguna pieza que la moto traiga mala. Así de sencillo. Pero esto lo tiene que considerar un técnico. Eso significa que si el técnico dice, ese lo dañaste, entonces no le cubren ni miércoles, señores. ¿Listo? Bueno. Términos y condiciones, es obligatorio que usted siempre utilice los servicios de Giro en el mantenimiento para que ellos le puedan responder por la garantía. Debe obtener los beneficios de esta póliza solo si la repara con Giro. Debe inspeccionar el vehículo solamente Giro, listo. Y si usted tiene alguna situación mala en la moto o alguna cosa, Giro no podrá responderle. Eso lo pone en varias ocasiones, en varias partes de la garantía, los abogados, para que puedan hacerse los locos a la hora de responderle. Así de sencillo, señores. Palabras más, palabras menos. La reparación o reemplazo de piezas estará libre de cargos, incluyendo la mano de obra o costos de materiales. Eso lo sabe todo el mundo. El manual del propietario debe leerlo y debe presentarlo cuando se lleva la moto. Listo, es algo que debe considerar siempre. Ahora sí, vamos a ver cuáles son las limitaciones de garantía. El resultado de la negligencia del mantenimiento, o sea, que usted no lleve la moto dentro de los 3 meses que le dicen o dentro del periodo de kilómetros que le dicen, listo, según especifique el manual. Cualquier daño que tenga el vehículo que resulte en una reparación o ajuste hecha después del mantenimiento realizado, deberán ellos mirar bien si fue un defecto por mantenimiento, un defecto de fábrica, para que le puedan responder. Ahora, si usted le pone un combustible raro, gasolina de avión, aceite de cocina, lubricante extraño, lo que sea, y ellos se dan cuenta, no le van a responder. Cualquier daño del vehículo que surja del envejecimiento, tales como se le dañó el color a la moto, se le dañó la pintura del chasis, se dañó alguna cosita de esas así de color, no le van a responder. Pero si se le parte el chasis en dos andando en la moto, ahí sí se lo cambia. O si se le daña el motor, solo el motor, ahí sí se lo cambia. Si usted está participando en un evento de rally, de carreras o de competencia, no podrá acceder a esta póliza de garantía. Si usted ha remodelado el vehículo de cualquier forma, incluso utilizando los elementos deportivos que vende Giro Motor de Colombia, no, y usted está participando en una carrera, no le van a responder, listo. Entonces ellos le dicen, póngale el kit rally, pero ande como las flores del viento, como las palomas en la ciudad, esto con cuidado.
los componentes de desgaste normal que no se le van a cambiar después de los 3.000 kilómetros. Oiga pues, solo a los 3.000. Ellos le dicen a uno que se los cambian, toda la cosa, que 50.000 kilómetros de garantía o 4 años, todas pendejadas. Pero a los 3.000 kilómetros, ¿qué no le cambian? Cableado eléctrico, que es muy normal que los técnicos lo dañen. Filtros, bujías, platinas de embrague, discos de embrague, guayas, zapatas de frenos, abrazaderas, cuñas, sellos de aceite, o-rings, empaques, partes de caucho, forro o espuma del sillín, relay de luces altas o bajas, relay de direccionales, componentes de plástico, kit de arrastre, llantas completas delantera o trasera con sus neumáticos o bombillos. Ahí me equivoqué, y fusibles. Listo. Estos productos no se le van a cambiar porque ellos dicen que usted los gasta. Me parece bien eso, listo. Pero si a mí se me daña el clutch de la moto, pues me lo tiene que cambiar completo. Y me dicen que solo hasta los 3.000 kilómetros me lo cambia. Entonces uno en 3.000 kilómetros, ¿cómo va a dañar un clutch de una moto? Si eso lo venden a uno para andar en todo terreno. Pues uno le ocurre y no a ellos. Pero ellos son así. Muy bien. Los daños causados por una forma de manejarla mal, o trato mal, o meterle aceites malos, o cualquier cosa, no se los van a cubrir. Otra cosa que tiene usted que mirar es cualquier gasto adicional incurrido, sea que usted accidente a otra persona, tenga que llevar la moto en grúa, tenga que pagar un hotel porque se quedó sin moto, tenga que comer, todo ese tipo de gastos, ellos no se lo van a pagar a usted, porque ellos asumen que van a responder solo por la máquina, no por sus gastos. Entonces eso es para que lo tengan en cuenta. Ahora, al final le voy a decir qué puede hacer y qué le van a decir que no, listo. Es muy importante que tenga en cuenta que la oxidación de la pintura, los rayones, las partes cromadas, asientos de cuero rasgados, agrietamiento de algunas partes de cuero, oxidación de piezas, agrietamiento, daño de interruptores o de control, no se los van a cubrir. Porque no están dentro de la garantía, son consumibles. O sea que, como usted pone sus nalgas encima del sillín, ellos dicen, ah, es que ya lo está dañando porque lo está apretando y toda la cosa. Eso lo daña el cliente, eso no se daña así. Para que vayan a ir viendo cómo es que la cosa. Listo. La batería no tendrá garantía, señores, a no ser de que se dañe dentro de los 12.000 kilómetros o 12 meses. Ahora, ellos le dicen a usted, después de palabras más o palabras menos, que los clientes declaran expresamente que se leyeron el manual, que entendieron y aceptaron las condiciones de esta póliza y que en el momento de la compra del vehículo de las dos ruedas aceptan todo. Y después, al final, le dicen, los tribunales de Colombia tendrán la jurisdicción exclusiva para todos los asuntos que surgen en la conexión de esta póliza de garantía. Muy bien, señores. ¿Eso qué significa? Que si usted no está conforme con algún arreglo que le hizo Giro, puede montar una demanda que quién sabe cuánto le costará. Le costará seguramente un salario mínimo legal vigente en Colombia a un abogado. Muy bien. ¿Eso es bueno o malo? Yo me siento realmente triste porque muchos centros de servicio se hacen los locos. No con la marca, no con la moto, porque me parecen buenos. Sino que uno tiene que poner cuidado para que después no le saquen el cuerpo ni lo tumben. Señores, léanse el manual, es mi consejo, es la única manera de pelear contra este tipo de cosas. Ahora, si quiere conocer más cosas interesantes, suscríbase a mi canal, dele manito arriba, comparta esto en redes sociales para que las personas que tengan esta moto sepan la verdad y así vamos a entenderlo. Muchas gracias, muchachos, y mucha buena suerte. Ay, 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 yo soy el oso y ustedes son mis ositos.